El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Naranja. Espera un momento, ¿estaban en pose T? ¿Qué onda, chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí en la nueva serie de Pokémon, Scarlett Johansson. Y pues vamos a darle porque se está bien sabrosingo. Y como siempre empezamos con... ¡Wow! Española, España. Muy bien, vamos a darle, chicos. Palabras que no entiendo a diestra y siniestra. Personajes muy poco personalizables. Ok, son exactamente el mismo chico, pero más café que el otro uno, ¿no? Es como que... ¿Cómo te llamas? Igual que tu papá. Salais. Salais. Lo pongo así tal cual. Simón. Vamos a darle, chicos. ¡Ey! No podrás cambiar el idioma ni tu nombre más tarde. Muy bien, todo listo. ¿Cambiar peinado? ¿Se puede? ¡Oh! ¡Ay, qué guapa me veo! A ver, no. Este es mi cabello. Bueno, si tuviera que elegir uno, creo que me voy a quedar con este, porque siempre los afros o los pelos chinos están bien horribles en los juegos, en cualquier videojuego realmente. Y sé que ninguno me va a representar tanto. No, es que estos son los pelos chinos, o afros, o rulados, como les conozcan. Típicos, ¿no? O uno súper exagerado, pero nunca hay uno bueno, así que me voy a poner este. There, ok. Confirmar. Sí. El aspecto... ¡Oh, lo burgo! Esto es nuevo, ¿no? No ma, bro. Ah, es completamente mi color de ojos, es ese. Ok, yo tengo pestañas muy chinas. Pero no creo que nada sea... No, me voy a quedar con eso, ¿sabes? ¿Es en serio? ¿Nunca ha habido personalización en Pokémon? Y ahorita le ponen... Ok, eso está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero, bro... De verdad, así de la noche a la mañana, es el juego con más personalización de Nintendo que existe hasta el momento. A la madre, ok. Este es, no, un poco más pobladas y es mi ceja totalmente. Esa. Oh, un poquito menos. Esa, esta es mi ceja totalmente. Pero también tengo... ¡Esa es mi ceja, güey! Exactamente esta última. Es totalmente mi ceja, bro. Ok. Negro, va. Labios... No sé si... Ah, ok. Sí, es la boca tal cual. Pues siempre estoy con una cara un tanto seria, así que... ¿Esto qué es? Ah, ok. No, sin pinta labios. Mira. ¡Ay, perro! Lunar, lo tengo al lado de la nariz. Bro, en serio, de verdad, es eso de... Más o menos así, ok. Algo así tengo yo, Lunar. Algo así. Sí. No. No tengo pecas. Así que bueno. Sí.
Wow, qué cool. Idioma español, España, nombre Salais S. Ese soy yo. Nada, es que se ve demasiado blanquiño, ¿eh? Chicos, ya saben que nosotros hacemos directos todos los días en Facebook Gaming, así que vamos allá, chicos, ya saben. Todos los días me pueden ver en vivo y en directo en Facebook Gaming, está en la descripción el link directo, ¿eh? Vamos a darle porque esta historia continúa, la Academia Naranja, donde el alumnado crece y madura mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas. Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Naranja. Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parques. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de lo más diverso. Ok. Bonito. Ojo, tiene unas. ¿Cómo se llamaban esas? ¿Lujo Ball? No. O Norval, ¿no? Tiene muchas de esas. Pueden verse en el mar, surcando el cielo. Frecuentan incluso pueblos y ciudades. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objetivo de la Academia Naranja es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente y, como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y descubrirte a ti mismo. El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Naranja. Espera un momento, ¿estaban en pose T? Ok. Se alcanzaron a ver en pose T, estoy casi 100% seguro. Estoy casi 100% seguro que se alcanzaron a ver en pose T. Vámonos, pa. Casa nada humilde, ¿eh? No me digas que es mi casa. Es una casa bastante lujosa, ¿eh? Para mi ver, para mi parecer. Guardando bien. Oh, sí es mi casa. Y todavía tengo una Switch OLED y una pantalla plana. Buenísimo. Levantarse. Oh, ay, me levanto. Primeros pasos. Ok, muy libre. Sí, medio, creo. Ok. Sí es bastantito libre el movimiento. Ok. Tu bolsa y tu gorro cuelgan del cabecero de la cama, pero aún es pronto para prepararse. Ok. Un enorme peluche de Squoblet. No, de Squobet. Muy achuchable. Fabricado por un material suave y de calidad. Ok. No me digas que todo va a tener descripciones. Un par de estantes hechos a mano por mamá. Son perfectos para organizar las cosas. Es la hora de ciudades y sus bondades. En el programa de hoy hablaremos de Ciudad Meseta, la meca académica de nuestra región. La meca. No es momento de ponerse a ver tele. Ok, bueno, perdón. Ni de jugar. Es un mapa de la región de Paldea. Tu casa está en la costa sur. El último grito en consolas Nintendo Switch.
Esta tiene una pantalla más grande. Ah, no me digas. En este armario es donde guardas toda tu ropa. Está adornado de pegatinas de Pokémon. Ok, bien. Vámonos. Un cuadro titulado Mujer desperezándose evoca un sentimiento indescriptible. Ok. Ya, X. Ok. Bueno, continuemos por acá. Y nuestra jefecita, a lo mejor. Digo, está en la cocina, ¿no? A lo mejor. Sí. Sí, a huevo. O sea, digo, no es por nada. No quise dar a entender nada, ¿saben? Simplemente los opuse y sí estaba ahí. Buenos días, Celeis. Hey, ¿qué onda, ma? ¿Cómo estás? Anda, si te has puesto el uniforme y ya todo. Claro, como hoy es tu primer día en el cole nuevo, pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamarle a la academia y han dicho que no vayas todavía. Al parecer tendría que haber llegado algo muy importante que te hace falta para matricularte. Pero ni rastro por ahora. Uy, ¿será eso que tenía que llegar? Venga, sale a ver quién es. ¿Mi papá? A ver. Con permiso. ¡Ay, güey! Tú debes ser Salai, si no me equivoco. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación y que no me haya presentado como es debido por otro lado. Me llamo Clavel y soy el director de la Academia Naranja. El mismísimo director ha venido a visitarnos. ¡Ay, como si fuera qué! Es un director. Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tome, aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos. En una bolsa de Liverpool, ¿va? Muchas gracias, no hace falta que se molestese. Pero, ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Ay, le va a preguntar unas cosas. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. Ay, perro. Qué cosas tan potentes. Ok, muy bien. Continuemos para ir por la gorrita. Vamos muy lento. Tiene mucha fatiga. Tiene mucha fatiga el pro, el crack. Vamos por la gorrita, ¿va? ¿Quieres coger? No, nada más me la quiero poner. Gracias. Te lo agradezco. Ok, el gorro está un poco de más, creo yo. Ok. Ajá. Ok, al parecer le quitaron el autoguardado a lo que. Ah, no, mira, ahí dice guardando. Es que vi que decía que seleccione X. Guardar. Sí. Ok. Bien. No vienen las horas que tengo jugando, tal vez después. Ajá, veo que ya tienes todo listo. No. Ahora sí que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia. Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos, si son tan amables. ¿Un Pokémon? ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Démonos prisa y acompañémoslo afuera. Unas nalgadas, pa. No es cierto. A ver, vámonos. Bro. Bien. Salid, pequeñines. Sí, okay. Oh my God, fue Coco, eres mío. A todo alumno que se matricule en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon, así que he llegado la hora de que elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Sprigatito, el Pokémon gato planta. ¿Ga? Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fuegodrilo. ¡Go! Y por último aquí a Quaxly, el Pokémon Patito. ¿Cuá? ¿Cuá? Muy bien. Los tres son muy afectuosos, tanto que suelen querer ni separarse de mi lado. Ok. Pues dame a los tres. Mira tú por dónde. Parece que ha suscitado su curiosidad.
Me encantaría quedarme para ver con cuál congenias mejor, pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en esa casa de ahí, tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. Tengo sueño. Qué buenos modales tiene el director, hay que ver. Ahora tienes que elegir a uno de entre estos tres. Qué difícil, si son todos una monada. Ok. Y ya puestos, ¿por qué no te los llevas a todos de paseo para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo. Y toma, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. 8,000 pesos. Ah, no, ok. Smart Rotom. Metes el Smart Rotom en el bolsillo de objetos clave. Ok. A ver qué pone las instrucciones. Si te pierdes, pulsa el botón Y. Parece que con eso puedes abrir el mapa. Seguro que te resulta muy útil. Cuidadito con el perderlo o que se te caiga, ¿eh? Venga, en marcha. Hasta luego. Bueno. Adiós, ama. Agradezco. Ok. Ok. Ok, no creo que sea nada útil esto. Ya me voy. Tengo mucho sueño. Salgo de paseo para ver qué onda con estos. Pero ¿a dónde vas tú? Vénganse ustedes para acá, mijos. O sea, los podré usar como para ver. Ay, mira, es que me gusta más este. O nomás para ver así como que, ay, mira, este corre más bonito. Yo creo que sí, ¿no? Epa. ¿Qué encontraste, mijo? ¿Qué, papi? ¿Qué encontraste? Nada. Nomás te gusta ver el mar. Ah, qué bueno. Gracias por hacerme perder mi... Ah, no es cierto. ¿Y tú qué? ¿Fue Coco? Pueblo Caís. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bonito fue Coco. Ok. ¿Y tú qué me cuentas, papi? La tecnología es increíble, de verdad. ¿Cómo es posible que hasta cuatro amigos puedan conectarse para salir de... Ay, sí, claro, ok. Es como que mira lo que puedes hacer en este juego. Qué pro, ¿no? Así. Nintendo cromándosela solo. Muy bien. Ah, por Dios. ¿Le va a aventar algo de fuego o qué? Sí. ¡Ey! Ese es el mío, aléjate. ¿Eres el entrenador de estos peques? No, ¿y tú quién eres? Pues no es el caso, no. Salais todavía no ha elegido su primer Pokémon. Me pregunto cuál de ellos le corresponderá tal honor. Fue Coco, sí. Por favor. Que salga un método de selección ya, por favor. No necesito decidirme más. Buenas, nos conocemos, ¿no? No. Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. Director, no me diga que... En efecto, este es Alice, el nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia. Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acabáis de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencía, esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a ser buenas migas, ¿a que sí? No. Bueno. ¿Ves? Sí que... Sí, es que ya me caes bien. Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos una hora o qué? No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor.
Espera, espera, ¿a qué vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a hartar de combatir contra mí, ¿eh? Avisado quedas. Shipeo. Bueno, Salais, ha llegado la hora. Ok. ¿Sabes ya qué Pokémon vas a convertir en tu compañero? ¿Soy yo o siento que hicieron más énfasis en Fuecoco, no? A lo mejor como para que lo elijas, como que más... Lo hicieron ver más simpático, más amigable que a todos los demás. Todos los demás fue como que nada más un... Ah, sí, míralo. Ahí está. Siendo él. Fue... Este es Fuecoco, de tipo fuego. Las ardientes chispas que esparce abrazan cualquier planta que se le ponga por delante. ¿Eliges a Fuecoco? Sí. ¿Coco? ¿Has elegido a Fuecoco? ¿Quieres ponerle un mote a Fuecoco? No. Wow. Qué bonito. Vientos, vientos, vientos. Muchas pantallas de carga, diría que innecesarias. Diría que Fuecoco se ha encariñado contigo. Confío en que cuidarás a tu Pokémon como se merece. Y, como no podía salir de otra forma, necesitará su propia Pokéball. ¿Ok? ¿Me la das? Ok. Así que has elegido a Fuecoco. Va a elegir al de la planta. Pues te pego un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. Ay, mírala, qué divina. Pues gracias. ¿Puedo quedarme con uno yo también? No, o sí. ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste en la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a crear uno nuevo para ir a la par con Salais. Entiendo, es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien, te doy permiso para que elijas uno y así empieces desde el mismo punto de partida que Salais. Muchas gracias. Ok, sí, a huevo. A ver, si tú eliges a Fuecoco, pues yo me quedo con el que es débil contra Fuecoco, ¿verdad? O sea... Perfecto, me encanta la idea. Pues ahora que ambos tenemos un Pokémon, es hora de pasar un combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparado. Yo voy. No te preocupes, chica, ve corriendo. Al rato te alcanzo. A Mencia le apasionan los combates Pokémon. Mencia, le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tu nuevo compañero, así que no lo dudes. No dudes en aceptar su reto, va bien, ok. Movemos cámara, abrimos mapa. ¿Puedo entrar aquí? Sí. ¿Y esta señora? Lo lamento, ¿por qué? Si busca a los señores de la casa, lamento tener que comunicarle que se han debido ausentar, ok. Se han tenido que ausentar, bien, no importa. La verdad no me importan los señores de la casa. Quiero ir con la chica que quiere que... Mi Fuecoco... Lo destruya. Ok. Muy libre en este aspecto que puedo hacer esto. Ok. Ya no recuerdo bien cómo era Arceus como para compararlo, ¿saben? Mencia te aguarda impaciente en la playa. Será mejor que no la hagas esperar. Ok, entonces la playa es por otro lado, ¿verdad? Por aquí. ¿Puedo tirar vallas? ¿No? ¿Y acá qué hay? ¡Oh! Medicina, muy bien, Grachi, Bambina. A ver, ¿y si me vengo por acá? Sí, hay otra. Sabía que debía haber otra por ahí. Muy bien. Poción, otra poción. Oh, sí puedo. Bien, puedo pasar por acá. Pensé que iba a tener una clase de bloqueo o algo así. Nice. Pero ya no voy a poder volver a subir, ¿verdad? Por aquí, una Pokéball, muy bien. Y si yo oprimo Y, ok. Tengo que venir acá. Marcar destino. Ok, ya veo. ¿Soy yo o el mapa se mueve a 0 FPS? A ver. Hey, aquí estoy. Adiós. No es cierto. Ay, qué bonito se mueve el pelo del camarada. Ok. What? Fuecoco, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue eso?
¿Qué es eso? Oigan, no sé si soy yo, pero las mecánicas de caminar y todo eso están un poco raras. Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entrenador, y es nuestra responsabilidad como tales que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate? Sí. Estupendo. Veamos, en este combate voy a elegir a... Calma, Mencia. Procura no excederte. Recuerda que este es el primer combate de Pokémon de Celice. Menos mal que me lo ha dicho, porque sin pensar iba a sacar uno de mis Pokémon de siempre. Pues allá va. Es hora de que este pequeñín haga su debut. Ok. Mírala. Qué desquiciada. Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás. La entrenadora Mencia te desafía. Muy bien. Adelante, fue Kaka. Este es tu primer combate Pokémon, así que quiero que te lo pases genial. No es necesario, no te contengas. Estás seguro que voy a pasar. Que estoy segura. Segura que vas a perder. Oh, follaje, me va fue. Ok, muy bien. Ok, es súper eficaz, pues sí. Muy bien, el tipo planta es débil contra el tipo fuego. Se nota que has hecho los deberes. Jaja. Sí, claro. Sí, vámonos. La entrenadora Mencia ha perdido. Perfecto, pues qué mensa, ¿eh? Oh, me ganó. Caray, qué bueno eres. Nada más no te enamores de mí, por favor, ¿sí? Gracias. No esperaba que fueses a ganar tu primerísimo combate. Tienes más maña de lo que imaginaba. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Vamos a echar otro, que quiero probar una técnica diferente. Típico. La va a detener el director. Oye, no, espérate, hay otras cosas que hacer y que no sé qué, ¿no? ¡Ay, huevo! Mencia, ¿no ves que Salais y Fococo están agotados? Ay, me he dejado llevar otra vez. Típico, güey. Estos guioncitos te lo sabes de memoria, ¿no? Perdóname, ¿eh? Ya echaremos la revancha. Así me gusta, te tomo la palabra, va. Me alegra que haya... Uy, está muy alta, ¿eh? Me alegra que hayas congeniado, está más alta que el director. También a pesar de que os acabáis de conocer, confío en que como entrenadora con rango de campeona, le enseñarás todo lo que tenga que saber. Por supuesto. Ahora que lo pienso, hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo si no te importa. La Pokédex, ok, bien. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Sinio, el tutor de nuestra clase. En mis tiempos, la Pokédex no eran más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. Desde luego, vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me lo quiero ni imaginar. Comprendo tu incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Mencia, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Salais hasta la academia? Sí, es que tengo que hablar sobre la colegiatura que no nos has pagado. Sí, si no, pa' fuera, ¿no? Tú vienes conmigo. Cuac, cuac. Nadie me quiso. Tal vez debería emplearme a fondo, no solo en los combates, sino también en la Pokédex. Oh, hablando de la Pokédex, todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir a la academia. No, gracias, ya lo sé. Ya lo sé, men. Ok. Ok, bien. Nada realmente importante. ¡No! Ah, ven para acá. Ok. Vamos allá, a un FPS. Perfecto. Aquí, bien.
Ay, mi jefa, ¿qué estás haciendo aquí? Enseñándole fotos de bebé. Hola, cielo. Así que Mencia te va a acompañar hasta la academia, ¿eh? La mamá los está shipeando desde ahorita, ¿eh? Créanme. Eso es, déjalo en mis manos. Ay, cómo me alegro de que hayas hecho una amiga. Sí. Por cierto, he estado mirando el folleto de la academia y los profesores parecen todos estúpidos. A la madre, parecen estúpidos y además hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden usar cuando quieran. Seguro que entre todo eso y la compañía de Mencia, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Ajá, sí. Espero que estés a gusto en la residencia y que todo. Y que no se te olvide comer bien, va. Mira, aquí tienes el almuerzo y algo de dinerito, úsalo con cabeza. Ay, mamá, me avergüenzas. Pero el dinero viene. Pociones. Muy bien, gracias, te lo agradezco. Ahora que te vas de casa, te esperan un montón de experiencias nuevas, día sí y día también. Tendrás momentos de diversión y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Y recuerda que puedes venir a casa a descansar cuando quieras, ¿vale? Gracias. Pero me convertí en entrenador para salirme de la casa, ¿no es cierto? Que os tengo aquí entretenidos y a este paso se os va a hacer tarde. Id con cuidado. Bien. Ay, qué maja es tu madre. ¿Qué maja es la suegra? Esto, iba a enseñarte a atrapar Pokémon, ¿no? Sí, ándale. Ándale, que no tengo mucho tiempo, que la parte 1 está a punto de terminar. Recuerden que ver las partes lo antes posible, cuando recién las subo, es primordial porque subo una que otra cada cierto tiempo, ¿eh? Ok. Así que activen la campanita, ¿eh? Porque puede desaparecer en cualquier momento. Bienvenido al sendero de Kai's, Salais. Ajá. Ok, aquí ya tiene pinta de Pokémon esto, ¿eh? El primer paso es de nuestra nueva aventura. Quiero el cerdito en mi equipo. Los pueblos y las ciudades suelen ser tranquilos, pero los caminos y la hierba alta están repletitos de Pokémon salvajes. Ay, quiero al perrito que es un pug. A la donita. Si te acercas demasiado a ellos, te atacarán, pero tranqui. Que para algo tienes a Fuecoco. Para capturar un Pokémon salvaje antes. Ok. Un Pokéball, cómo no. Ok, gracias. Toma, te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes, que voy bien surtida. 5, no más. No te vas a quedar po. Ah, no es cierto. Oink, oink. Oh, mira. Una cerda. ¿Por qué no te enfrentas a ese pequeñajo? Podría darte la lat. La lata con la teoría, pero prefiero que aprendas por ti mismo. Gracias, así me gusta. Aunque. Ah, ok. Bien. Got it. Pero, a ver, vamos a ver si realmente. Ok. No creo que necesite realmente debilitarle al cerdito. Sí. Ya está. Una lechosa atrapada. Atrapada. Vámonos de aquí. Ok. Ya es todo. Eso fue rápido. Pokémon registrado. Eso me gusta. ¿Quieres ponerle un mote? No. Lechonk se ha unido al equipo. Gracias. Ay, qué hermoso. Sin duda las mejores entradas de la Pokédex. No me van a decir que no. Hasta se te hace satisfactorio a capturar a todos. Con ese tipo de entrada de Pokédex. Toma ya, y encima la primera. Ya te la sabes, todo un crack que soy. Mi puntería es bastante mala, no te creas. Y ya me darás algún consejillo otro día. Las Pokéballs no son infalibles, ni mucho menos. Así que te recomiendo que siempre lleves varias Monster Ball encima. Por si acaso, tomo unas cuantas más. Ay, qué maja que sos, gracias, ahora sí. Enfréntate a un Pokémon salvaje y cuando veas que está débil, láncale una Pokéball. Sigue mi consejo y ya verás qué fácil. Y dicho esto, te dejo que lo pongas en práctica y entrenes un rato, a ver qué tal se te da. Quedamos en aquel faro de ahí, ¿vale? Se ve nuestra academia y todo desde lo alto. Lo tomaré como una cita. Ok, muy bien. Oh, espera, eso era importante y no. Pensé que nada más me iba a decir que. Lo mismo que ya habíamos aprendido, como es costumbre. Pero al parecer podemos aventar. Ah, creo que se refería al Pokémon para empezar la batalla primero, ¿no? Sin que nos hagan daño o algo así.
A ver, ahí está la lechosa. No quiero a la lechosa. Tampoco quiero esa cosa horrible. Pero bueno, a ver, ¿qué es esa? Oh my god, a spa. Ok, ¿qué es esa madre, güey? ¡Qué asco! ¡Órale! ¡Ay, sí es una arañita! Muy bien. Bolsa. Espera, ¿qué decía ahí? ¿X? Oh, sí, es el. No sé, pues por ejemplo, ¿no? Lo que usamos recientemente. Sí. Muy bien. ¿Has aprendido qué? Taróntula, perfecto, taróntula. No, no le quiero poner un mote. ¡Oh! Nice, me encanta cómo añaden cosas a la Pokédex. Me fascina. Me fascina cerdas. A ver, y. Pues bueno, con ese crack también. ¿Los tres se vendrán contra mí? No, parece que no. Ok. Vamos a ver si esta también cae a la primera. ¿La Pokéball estaba flotando? Sí, ¿verdad? ¿Qué pedo, man? Hoppip, muy bien. Tenemos un Hoppip. Entrar a la Pokédex. No, no quiero ponerle un mote, va Sofía. Gracias. Bien, entonces. Poción. ¿Soy yo o hay bastantes? ¡Tu mamá! Quiero eso. Epa. Muy bien, perfecto. Este sí lo necesito. Este sí lo voy a dejar en mi equipo para toda la vida, ¿eh? Este sí. Fue Coco y este vato se quedan en el equipo para toda la aventura. Eso, de eso estoy seguro. De eso estoy seguro. Los otros random que acabo de atrapar es como que no quiero nada de eso, así que no. Al menos hasta que encuentre algo mejor, ¿no? Así está bien. Y un librito más. Vámonos. Ay, es que así está bien satisfactorio encontrar Pokémon, ¿eh? Y sobre todo por aquí. Revivir. ¡Wow! Interesante. Venimos explorando por aquí y quiero librar una batalla real. No una que sea así como que tipo introdu. ¿Qué es esa madre, güey? Pégale. Ahí está. Oye, se tarda mucho en cargar cualquier cosa este juego, ¿eh? Siento que se apresuraron mucho a sacar este juego. Y sí, porque salió muy rápido. O sea, salió el mismo año que Arceus. Siento que, bueno, a lo mejor son cositas que se arreglan con la actualización de día 1, ¿ok? No me hagan mucho caso. Pero siento yo que se le bajan mucho los frames y cosas así, ¿no? Y que se tarda mucho en cargar ciertas cosas. A veces te quedas parado mucho tiempo y piensan, a lo mejor pueden pensar que, así, tal cual así. Y pueden pensar que yo no, simplemente no me estoy moviendo, pero no. Tienes que esperar a que termine de cargar y luego ya se mueve solo el mono después. O sea, yo le estoy dando ahorita un ejemplo para adelante después de una cinemática. Y no, no camina, no camina. Y pum, como que de repente ya te deja caminar. Está raro. Pero bueno, ahí le vamos aprendiendo. Igual está chido el juego, está padre. Es Pokémon. Si te gusta Pokémon, te va a gustar este Pokémon. Y ya, se acabó. ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon has conseguido ya? ¿Qué te importa, mija? Como 5, ¿no? A ver, has capturado. Aidon. ¿Qué ha sido eso? Aidon. Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede que ande cerca un Pokémon súper fuerte. Vamos a echar un vistazo, Salais. Hay que averiguar de dónde procede el grito. Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa, así que si la ves, ni se te ocurre entrar, ¿vale? Ah, y ten cuidado con el acantilado, no vayas a caerte. Los Smart Rotom tienen una función de seguridad, pero es mejor prevenir que curar. Ok. Nos hace daño el acantilado. Yo creo que no es como que tengamos vida como tal,
Pero que si nos caemos, va a salir como que, ay, te desmayaste y se te cayeron estas cosas, ¿no? Pienso yo. No mames. Dime que están ya listos para capturar. Dime que los puedo capturar. Don doco, 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 don doco, doco. Vámonos. Ah, no seas ma. Oh, ah, se refería a eso. No, no huya, no ur doms. No, a ver, ¿no están por aquí? Ok, a lo mejor y chance y salen por allá. A ver. Pero de mientras vamos a ver qué tiene la lagartija. No sé si soy yo o está en una pose un poco extraña. Sí, creo que soy yo, no me hagan caso. Está tan débil que no puede ni levantarse. ¿Quieres darle algo para que se recomponga? Oh, demonios, viejo. Esto me lo dio mi jefa, pero bueno, agárralo. Te lo doy. Ah, muy bien. Ñom, ñom, ñom. Qué bonito, está bonito. ¿Se va a convertir en motocicleta? Oh my God. No se ve tan mal, me gusta un poco el Pokémon. No sé por qué lo veía más horrible cuando lo anunciaron. Bueno, no, sí está feo, pero bueno. Oh, Pero no más feo que yo. No me gana. Bueno, pues supongo que tendré que ir a... Ok. Está dándome el yummy, así como que quieres un poco. Pero bueno, vamos a seguirle dando a esta bonita aventura en la parte 2, chicos. Espero que les haya encantado, que les haya fascinado. Yo soy Salais, ya se la saben, tenemos de esto para rato. ¿Cómo rayos guardaba la partida? No, fue Coco, ven para acá. Te puede comer esa cosa horrible. En efecto, no me dejan. ¡Oh! Y la camarita. Sí, lo que digas, ya cállate. Ok. En efecto, no me deja guardar partida. Como que tengo que hacer esto ya de ya para que me deje guardar partida. Pero bueno, chicos, yo soy Osalice y espero que hayan disfrutado de la primera parte de Pokémon Scarlet Johansson. Nos vemos en la parte 2. Ya saben que no se pierdan de las partes porque las partes se suben y se suben y se suben y se van ocultando y ocultando para que para que no haya problemas. Pero ahí le vamos dando, chicos. Espero que les hayan disfrutado esta bonita parte de Pokémon Scarlet Johansson. Y nos vemos con todo el power en la parte 2.